Perdí mi dron, 24 mil pesos. Pero mira, es posible ver, creo que es en el techo, pero no sé, la gente aquí se dijo que no he visto. Necesitamos preguntar a los dueños de estas tiendas y va. Pero no sé dónde es, creo que es en el techo. Por eso necesitamos subir y buscarlo. ¡Aquí! Ok, gracias. ¿Y? ¿Ahora? Estoy triste. Todos los vecinos están diciendo, vete a la otra casa, vete a la otra casa, vete a la otra casa. Sí, pero mira, estamos aquí y es posible ver. Ah, sí, ¿dónde está? Pero mira, vamos a preguntar. Ella me dijo, pero yo no escucho, yo soy muy terco, entonces por eso valió. Pero, pues, vamos a ver. Ah, esta. ¿Esta? Sí, porque cayó aquí arriba, aquí. A la no. Otra, la azul. La otra, esta verde. Oh, no es del techo. Ya, yo me caigo. Allá, sí. Pero si cayó a la orilla, no puede pasar. Si cayó aquí, no está azul. O sea, mira. Es este. Gracias. Sí. Pero, ¿es cuál? ¿Cuál de estos? Con la electricidad. ¿Cómo te sientes? Pero mira. ¿Cómo te sientes? Sí. Triste. Quiero rescatar mi dron. No, sí, es en el museo. Eso es nosotros, ¿no? ¿Nosotros en cuál? ¿En calle Paso? Sí, en esta esquina, mira. Paso yo, Jefa, para verlo. Gracias. Es que por el aire se terminó la batería y se aterriza solo. Entonces te dice dónde está en la mapa. Es aquí, es calle Paso. Pero me marca que está aquí donde está el azul. Pero ellos dicen que no tienen acceso para arriba. No, cuando se trepan ponen escaleras. La vida. Muchas aventuras. Es el segundo día aquí en Veracruz Puerto. Sí. Y yo quería grabar el puerto y todo para hacer videos chidos. Pero primero necesitamos desayunar, ¿no? Porque desayunar. Tengo hambre y ahora estamos buscando por ese dron. A la jerafita. ¿Por qué estoy aquí? Perdí mi dron. Haciendo huevos a la mexicana. ¿Y qué aprendiste? Aprendí, hay que escuchar. Porque Nicola me dijo, hay mucha escucha aire. ¿Escucha a quién? ¿A quién? Sí, Nicola. Ah, sí. Ella dijo, hay mucha aire. Mejor no. Pero yo no. Yo quería grabar el puerto y todo, pero no. Se cayó. Pero el bueno que no se cayó lejos, se cayó cerquita, como a dos calles. Sí. Y tenemos este mapa en... Sí, dice dónde. Es posible ver dónde. Y ojalá que no está roto. Ojalá. Pero es como unos partes o algo. ¿Cómo? Sí. Pero no sé cómo sube. Ah, sí, es el señor. Sí. Okay. Muchísimas gracias. Oye, pero ¿es posible ver su brillo hasta el final? ¿O no fue? No era grabando. Sí, él tiene como GPS. Ajá. Y te dice dónde está ahorita. Ajá. Sí, les digo que debe es que creo que está en la casa del señor. O en este camioneta, ¿no? Recomiendo que venga más tarde cuando esté el señor, porque ahí está el señor más grande y no va a querer. Sino... Ok, muchísimas gracias por ayudar. Ah, sí. Ella me dijo, yo no escuché. Ah, mira, está aquí. ¿Dónde? Ah, mira. Ahí.
¿Sí? ¿Es aquí? ¿Sí? Este. Sí. Es mejor. Gracias. ¿Puedes subir? Sí, pero solo. You just have to catch up. Ay, gracias. Está aquí. Muchísimas gracias. Porque yo estaba mirando y no vi nada. Sí, yo tampoco. Ay, yo te dije que la última cosa que vi es el carro. Sí, sí. Pero, sí. Okay, catch it, quick, it's gonna go. You need, no, this side. Okay. Es por aquí. Creo. ¿Cerraron? Ah, pero está. No. But just stand here to catch it. Ready? Go closer. Oh, él está. Ah. Ah. Gracias. Ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Muy bien. Ahora viene la copa. Okay. Muy feliz. Si este carro se mueve, ya mi dron se cae en la calle. Sí. Sí, aquí. Okay. Ahora estamos felices. Mi amor, es el amor de mi vida. ¿Quién? ¿Yo? Ay. No, el dron. ¿Tú qué? En tus sueños. No, sí, gracias. Gracias a Dios, es buen dinero, buen trabajado. Trabajé mucho para este dron y se rescató. Está un poco sucio, lo voy a... pero creo que, creo que está funcionando. Sí, sí, no pasa nada, está sucio, pero no creo que se rompió algo. Sí. Y no hay que volar dron cuando hay mucha aire, y más cuando estás en la playa, por favor, gracias. Es lo último que yo vi que estaba aquí arriba, o sea, es lo último que vi. Sí. Es arriba de la troca. Sí. Y la troca estaba ahí, o sea, nosotros llegamos a la troca, ¿no está? Sí. Ya perdí el dron porque se va a caer por el aire. Llegamos en tiempo perfecto y así porque acaban de decir a nosotros ahorita. Sí, tal vez está arriba de la casa, pero no quieren abrir porque es un señor mayor de edad. No, espérate hasta que viene su hermana. Su hija. Su hija. Sí. Su hija. Y te pueden abrir y así, pero Nicola regresa de su porque ella es alta, de su visión dice, oh, esa es la sombra del dron, está arriba de la troca, pero es una troca grande, sí. Así que gracias a Nicola también. Sí, de nada. Yo te hago el desayuno, yo te hago el gasolina. Okay, sí. Ok, gracias. Huevos a la mexicana. Ay, Dios mío, ya compré mi hot cakes. Un licuado de manzana por el azúcar, porque me bajó mucho el azúcar. Aprendizaje del día de hoy, no sean tercos, escuchen a sus amigos. Está bien, los errores pasan, pero sí. Cuando pasa otra vez es que porque eres tonto. Sí. Así que... Una vez está bien, pero sí, la siguiente no voy a... No voy a correr. Ah, sí, porque ella corrió, literal. Le dije, perdí mi dron. Ok, sí, me dije. Ella se fue corriendo, literal. Sí. Y abrió la puerta. Sí, abrí la puerta para tener dinero también. Para, sí. Y mi celular para el mapa. Sí, así que cuídense mucho y pórtanse bien. Amor y paz, mi gente. Nos vemos. Nos vemos. Cómanse pancakes en la mañana. Como prometí a la Nicola, estoy haciendo el desayuno ahorita. Ella quiere huevos a la mexicana. Ahí está la verdura, los huevos, especias. Sentado, feliz. Pero ella se fue a comprar tortilla en el Oxxo. Miren, aquí es donde estamos hospedando aquí en Veracruz. Y mira, tenemos aquí una alberca. Bueno, yo creo que esto me pasó porque yo sentí que todo está mal,
nada está funcionando. Yo estaba hablando hoy en la mañana con Nicola de que estoy muy estresado, no quiero qué hacer y así. Mis videos no funcionan. Y ayer me acaba de llegar una notificación en YouTube. Últimamente, en los últimos meses, tienes 1,000,000 de visitas en tus reels en YouTube. Y Nicola me dice que necesitas valorarte tú mismo, valorar tu trabajo y todo lo que haces y que estás haciendo bien. Hay que escuchar a las demás personas porque a veces es mucho para nosotros. Tú te levantas, no sabes qué hacer, te estás estresando. Ella me dijo, no vuelas el dron. No escuché por terco porque estaba muy presionada. Necesito hacer tomas de dron, necesito grabar, necesito hacer reels, necesito tomar fotos, necesito hacer esto. Como respira, todo va a estar bien. Así que lo prometido es deuda. Lo estamos haciendo el desayuno a la jirafita, unos huevos a la mexicana. En Egipto también hacemos lo mismo y lo llamamos shakshuka. Shakshuka en Egipto es lo mismo, es huevos a la mexicana, es literal, es lo mismo. Yo creo que es un poco diferente, como guisan más el jitomate. Es como salsa. Sí. Pero, tómense un respiro, háganse yoga, abrázanse. Toda la gente que está cerca de ellos, los papás, los hermanos y todo. Y levanta todos los días y agradece lo que tú tienes. Que tienes salud, tienes trabajo, tienes casa, tienes comida. Y no te presionas tanto. Y lo prometo que voy a intentar a cambiarme, a aprender más. No pasa nada. El mundo va a seguir igual. Vamos a vivir, vamos a morir. Y el mundo va a seguir lo mismo, ¿sabes? Más importante que tú tienes salud. Entonces, el salud es lo más importante. Y que tienes familia. O sea, toda familia están con salud. Esta cosa no quiere abrir. ¡Listo! Gracias, amigo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tortilla? ¿Quieres calentar tortilla? Ok. Bueno, la jaraqueta está comiendo su comida. Lo voy a dejar aquí todas las tomas que hice, bueno, partes de ellas porque son varias, de donde perdí el dron, así que ahí les va.